programa es auspiciado por Chevrolet. Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras. Chevrolet. Find new roads. Hola amigos de Dociel, bienvenidos a un nuevo programa en esta octava temporada en que compartimos con ustedes todas las alternativas, sobre todo de la posventa. Y este particularmente es un programa en donde tenemos mucha posventa para compartir con ustedes. Comenzamos ya mismo. Crossback de DS Automobiles está llegando a nuestro país y lo hace de la mano de un evento muy importante para la marca. El lanzamiento lo realizamos en el Faena Art Center porque se trató justamente de una obra de arte contemporáneo, pero diferente a las que estamos acostumbrados desde DS Argentina. Estamos hablando de una performance de arte lumínico, donde todas las paredes y los pisos se vieron envueltos en imágenes increíbles de la ciudad de París. Edificios emblemáticos como la Torre Eiffel, el Louvre, entre otros. Y allí estábamos todos, todas las personas de la marca, nuestros invitados especiales, que de alguna forma nos sentimos parte de esta noche parisina con esta puesta en escena increíble denominada Luxury from Paris. De esta manera llegó el DS7 Crossback a nuestro país con una preventa exitosa y arranca ahora su comercialización en la red de concesionarios DS Store. En este importante evento tuvimos la grata presencia de muchos de estos clientes que han comprado la preventa de este vehículo del DS7 Crossback, por otro lado representantes de los DS Store de nuestro país, invitados especiales de la marca, nuestros amigos periodistas. Realmente fue un evento muy lindo donde DS se pudo lucir una vez más en nuestro país, esta vez de la mano del primer exponente de la segunda generación de DS Automobiles. También contamos con la presencia de algunas celebridades de nuestro país, como Andrea Frigerio, que es la embajadora de DS Argentina, Cata Spinetta, que estuvo tocando para todos nuestros invitados, Luli Fernández, que hizo la conducción del Facebook Live para todas las personas de nuestro país que querían estar acompañándonos en este importante evento. Y también tuvimos importantes actores que nos acompañaron, como Juan Minujín, Michelle Noer, Ludovico Di Santo, entre otros. DS7 Crossback era un vehículo muy esperado por DS Argentina. Hace muy pocos meses atrás arrancó su comercialización en Europa y ya lo tenemos hoy en nuestro país. Para nosotros es muy importante poder contar con este vehículo, no solamente porque ya es un exponente de la segunda generación de DS Automobiles en todo el mundo, sino porque es un SUV. Nosotros estábamos muy bien posicionados como cuarta marca consolidada entre las premium de la mano del exitoso DS3, que ya lleva su quinto año consecutivo como líder indiscutido de su segmento. Pero el 40% de las ventas del mercado premium en Argentina corresponden a los SUV. Entonces, la llegada de este vehículo nos permite un marco muy positivo para estar presentando hoy el DS7 Crossback en Argentina. DS Argentina se encuentra en un momento muy importante de nuestro país, con muy buenos resultados. Recordemos que, si hablamos de año completo, en 2017 creció un 55% respecto de 2016. Por otro lado, fue la filial del mundo que más creció. Y somos la primera en importancia de América Latina para nuestra casa matriz, para Francia. Con la llegada de este DS7 Crossback, vamos a estar vendiendo alrededor de 500 unidades año completo, lo que va a pasar a representar el 30% de las ventas de DS Argentina en 2019. El DS7 Crossback ya se encuentra presente en el DS Store Núñez, DS Store Pilar y DS Store Martínez, que son los DS Store ya inaugurados en nuestro país. Y en muy poquitas semanas más vamos a estar inaugurando el DS Store Rosario, DS Store Córdoba y DS Store Río Grande. El DS7 Crossback se va a comercializar en tres versiones en nuestro país. Estamos hablando del V-Chic,
con la motorización PureTech 1.6 de 165 caballos y caja automática de 6 velocidades. Por otro lado, el Soul Chic y Grand Chic, que son las otras dos versiones, se van a estar comercializando con el motor 2.0 HDI de 180 caballos y una caja automática de 8 velocidades. Esta caja automática se está inaugurando en el grupo PSA aquí en Argentina. Si hablamos de los diferentes precios en los que se van a estar comercializando estas distintas versiones, hablamos que el B-Chic se va a comercializar a $49.600, el Soul Chic a $60.000 y el Grand Chic a $68.800. En el caso que un cliente quiera incorporar la inspiración ópera en lugar de la inspiración Rivoli en la Grand Chic, vamos a contar con un adicional de $4.000. La marca DS tiene una herencia de más de 60 años, porque en 1955 nacía la DS-19, no como marca, sino como modelo, pero con unas características muy marcadas ya desde ese momento. Un producto que tenía innovación, belleza, tecnología, vanguardia. En definitiva, era un producto que venía a romper los códigos establecidos de lo que eran las marcas lujosas en ese momento. El grupo PSA rescata en 2014, esas raíces, ese ADN, y emancipa a la marca DS, transformándola en una marca independiente y constituyéndola como la primer marca de automóviles de lujo francés en el mundo. Y por supuesto, la marca francesa más joven que hay hoy sobre la tierra. Desde el 2014, entonces, DS se constituye sobre la base de tres pilares fundamentales. El primero es el producto, y se trata de siempre ofrecer productos de tipo excepcional, como decíamos, que vengan a romper las reglas establecidas en cuanto a sorprender con los productos. Un segundo pilar que tiene que ver con los clientes, tiene que ver con darle a los clientes una experiencia personalizada y única. Y el tercer pilar tiene que ver con cómo unir al producto con el cliente, que es el sistema de comercialización que tiene DS, que es a través de una red de tiendas exclusivas que se llaman DS Stores, para la experiencia física de la compra del vehículo y una experiencia digital de tipo 360 grados. Con estos pilares estratégicos, la marca DS, en el caso de Argentina en particular, se lanza a conquistar un mercado premium que en Argentina representa el 1.6% de las ventas totales. Se trata de unas 15.000 unidades anuales en el conjunto de unidades premium del mercado argentino. DS ya ocupa, hace algunos años, la cuarta posición de ese mercado, con algunos productos ya muy reconocidos y afianzados, como el DS3, que hace 5 años que es líder en su segmento, pero viene, como decíamos, con toda una nueva generación de productos, la segunda generación de productos DS, de la cual el DS7 Crossback es el primer portador, es el primer exponente de la segunda generación de productos, y con esta gama, que va a lanzarse, digamos, con un ritmo infernal de un auto por año, vamos a lanzar un modelo nuevo todos los años para ir ocupando cada uno de los segmentos de este mercado premium. Así que esperamos meternos en el podio de las marcas premium en Argentina. El DS7 como Crossback, como producto en particular, como decíamos, primer exponente de la segunda generación de los productos DS, viene con algunas fortalezas indiscutibles para desafiar lo establecido en el segmento premium que está dominado por las marcas alemanas. Entonces, DS7 Crossback propone todo el savoir-faire del lujo francés con, digamos, tres ejes muy característicos. Uno es una cuestión muy de vanguardia, que tiene que ver sobre todo con el diseño, con lo visual, con lo que entra por los ojos. Realmente propone un diseño del exterior y del interior de tipo hipnótico, con una conjunción de materiales y tonalidades que dan una característica realmente única. Entonces hay una cuestión de vanguardismo, hay una cuestión de confort supremo. Toda la tecnología del DS7 Crossback está en función del confort y del placer de conducir. Eso viene desde las cuestiones de ayudas al estacionamiento, de las suspensiones que se adaptan al uso del vehículo y por último la seguridad suprema. Toda la tecnología y el savoir-faire del grupo PSA en tecnología aplicada a la seguridad activa y pasiva del vehículo están aplicados en el DS7 Crossback.
servicio personalizado Chevrolet es un nuevo sistema que implementa General Motors que cambia en forma revolucionaria los estándares de atención al cliente del servicio. La estabas esperando. Volvió Nissan X-Trail. Pilkington, líder mundial en cristales, junto a las compañías de seguros más importantes del país. Calidad original en el producto. Atención profesional en el servicio. La estabas esperando. Volvió Nissan X-Trail. Pilkington, líder mundial en cristales, junto a las compañías de seguros más importantes del país. Calidad original en el producto. Atención profesional en el servicio. Volvé a elegir la excelencia. Clase. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevo servicio postventa en Avenida Beiró, 4764, Capital Federal. Descubrí la experiencia Nissan Autoferro en Avenida Cabildo 3200, Núñez, Ciudad de Buenos Aires. Showroom interactivo, gran stock para entrega inmediata, planes de financiación, Nissan Express Service, salón de espera VIP, gran disponibilidad de repuestos y accesorios, Nissan Autoferro. Para nosotros hablar en dossier de los procesos de estandarización de postventa es lo habitual. Sabemos que estos procesos se van modificando a lo largo del tiempo, paulatinamente, y que van cambiando algunas costumbres, algunos usos, principalmente de lo que son las marcas, los fabricantes de vehículos, a través de todo lo que es la red de concesionarios, que son, obviamente, la vidriera del servicio. Advertimos que en estos tiempos hay una nueva manera de atender en la marca Chevrolet. Por eso vinimos hasta Roycan, en la localidad de San Martín, donde tienen su servicio integrado al concesionario, para conocer de qué se trata esta nueva forma de atender a los usuarios Chevrolet. Bueno, Adrián, gracias por invitarnos esta vez a la casa central de Roycan, en donde tienen el taller integral, porque el tema de hoy obviamente es la posventa. Nos enteramos, gracias a ustedes, de esta nueva implementación de un servicio de posventa que tienen acá en Roycan. Así que obviamente quiero saber de qué se trata, qué es. Bien, te cuento. Primero, bueno, gracias por venir, por visitarnos. El servicio personalizado Chevrolet es un nuevo sistema que implementa General Motors, que cambia en forma revolucionaria los estándares de atención al cliente del servicio. Es darle la posibilidad al cliente de participar en tiempo real y ver la reparación o el servicio programado que se le está realizando a su auto y poder evacuar dudas con el técnico en ese momento. ¿Y cómo surge esto, Adrián? Porque me imagino que este trabajo no es de un día para el otro y que la terminal lo tiene que venir madurando desde hace un tiempo atrás. Sí, en la Argentina ya hace un tiempo que se viene madurando. El servicio personalizado Chevrolet se implementa con éxito en Brasil y todos los países, la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Y bueno, nosotros nos tocó ya desde el año pasado empezar a trabajar en el proyecto y para, bueno, llegar al resultado final, que es la certificación y la puesta en marcha
del servicio personalizado. ¿Y hubo mucho movimiento interno que tuvieron que hacer ustedes para poder lograr esa certificación? Es un largo trabajo, arduo. La certificación se logra a través de dos pilares fundamentales, que son la capacitación del personal, de los técnicos, de los administrativos, del personal de call center, y por otro lado de la adecuación de las instalaciones para poder recibir al cliente. A priori entiendo que va a haber un beneficio para el cliente en cuanto a lo que tiene que ver la atención, y me imagino que en cuanto a lo operativo y a la organización, también para el concesionario. Contame, ¿cuáles son los beneficios que va a traer este programa? Bien, los principales son muchos los beneficios. Para el concesionario permite tener una agenda ordenada y una mejor organización y optimización del tiempo, eso desde ya. Pero para el cliente, que son los beneficios más importantes, te lo puedo resumir o te puedo enumerar los tres más importantes. El primero es la transparencia, porque el cliente participa de la reparación, ve lo que se le está haciendo al auto, ve lo que se le cambian, los filtros, todo el trabajo que a veces, bueno, puede llegar a tener alguna duda de que el servicio se realiza. El segundo beneficio, podemos hablar del trato directo con el técnico. Acá se eliminó la figura del asesor de servicio, que era quien recibía el auto y lo entregaba, que tomaba nota de las novedades, transmitía al técnico. Bueno, hoy eso no existe más. Habla quien va a meter mano, propiamente dicho, en el vehículo. Entonces hay una comunicación más directa, sin duda. Y la tercer gran beneficio, que creo que es el más importante, no por ser el tercero, es el ahorro del tiempo. Porque el cliente llega en un horario pautado, lo va a estar esperando el técnico con su ficha, con su nombre, lo va a acompañar al auto y, bueno, va a poder participar, como dijimos, del servicio, o tomar un café, esperar en la sala de espera, pero se le va a cumplir en el tiempo pautado la entrega, con lo cual el cliente puede planificar su agenda y sus tiempos, que, bueno, creemos que eso es lo más importante de todo. Si te parece hecha la presentación, vamos a ver un poco la práctica. Seguramente debe estar entrando en este momento al servicio de Roycan algún cliente para hacer esta atención personalizada de Chevrolet. Excelente, Mariano. Bienvenidos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Hola, buen día, Gustavo. Bien. Vienes con un servi de 10.000, ¿no? Sí. Bueno, te voy a pedir por ahora, vamos a empezar a hacer una revisión general de las luces y ahí seguimos con el servicio. Muy bien, bueno, puedes bajar del auto y lo subo al elevador y seguimos con el servicio. Bueno, Gustavo, ahora en el servicio de 10.000 te voy a explicar todo lo que vendría siendo el servicio y lo que voy a hacer. Bueno, ¿en qué consiste el servicio de 10.000? El servicio de 10.000 consiste en un reemplazo de los tres filtros. Vendría siendo filtro de aire motor, filtro de aceite, filtro de habitáculo, sería el de aire acondicionado. Se completan todos los niveles de los fluidos, aceite nuevo. Aparte, hacemos una rotación de cubierta por el desgaste de las cubiertas para que desgaste mejor. Eso sí, toma en cuenta si a más de 100 te vibra un poco el volante, debes hacer balanceo las ruedas delanteras. Bueno, lo elevo un poco y así miramos lo que es la suspensión y la pastilla de freno. Bueno, Gustavo, ahora vamos a ver lo que es la suspensión del auto y las pastillas de freno, a ver en qué condiciones están. Bueno, Gustavo, ahora vemos lo que es la parte de motor y la caja. No tenemos ninguna pérdida de fluido. Bueno, Gustavo, ahora vamos a ver tus datos, que todo esté bien en el sistema. A partir de ahora comienzo a hacer el service, te puedes quedar conmigo a ver cómo se realiza o te puedes tomar un café en el salón.
Bueno, Gustavo, ya el Servi de 10.000 ya está listo. Te doy como cortesía el lavado del auto, te lo puedes llevar lavado. Momento de una nueva pausa. Enseguida volvemos con las principales novedades del mercado automotor. Toyota llegó a Devoto. Prana, un concesionario integral para brindar un servicio de excelencia. 1.600 metros cuadrados al servicio de la postventa, con equipamiento de última generación. Toyota llegó a Devoto. Prana, concesionario oficial. Aupesa presenta el nuevo Centro Integral de Postventa Peugeot, un espacio exclusivo para brindarte la mejor experiencia en el mantenimiento de tu vehículo en un único lugar. Agrelo 4050, Capital, www.aup-sa.com.ar. Treinta años junto a Ford, 30 años junto a vos. Juntos llegamos lejos. Forcam. Concesionario oficial Ford. Descubrí la experiencia Nissan Autoferro en Avenida Cabildo 3200, Núñez, Ciudad de Buenos Aires. Showroom interactivo, gran stock para entrega inmediata, planes de financiación, Nissan Express Service, salón de espera VIP, gran disponibilidad de repuestos y accesorios. Nissan Autoferro. Audilenken Devoto, 3.000 metros cuadrados de superficie, diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi. www.lenken.com.ar. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Y entre tanta posventa, tanto servicio y tanto taller, vamos a hacer un pequeño paréntesis para darles a ustedes las novedades sobresalientes de los últimos días en todo lo que tiene que ver con el mercado automotor nacional e internacional. Toyota e YPF firman acuerdo por energía renovable. La planta de Toyota de Zárate, provincia de Buenos Aires, funcionará con la energía limpia que le proveerá a la petrolera estatal. Es un acuerdo a 10 años. La energía eléctrica que suministrará YPF Luz provendrá de los parques eólicos manantiales Ver de 100 megavatios de potencia y los Teros de 122 megavatios. El primero, ubicado en Chubut, será inaugurado próximamente, en tanto que el otro, ubicado en la localidad bonaerense de Azul, comenzará a funcionar hacia fines de 2019. Cabe agregar que la energía que utilizará la automotriz equivale a 15,9 megavatios de potencia instalada, cantidad comparable a la consumida por 21.111 hogares. La empresa de origen japonés estima que ahorrará anualmente una provisión de energía equivalente a 7.068 metros cúbicos de gasoil o a los 11,9 millones de metros cúbicos de gas natural que se necesitarían para generar esa energía en una planta termoeléctrica. Más allá de este importante ahorro, se evitaría la emisión de 40.660 toneladas de CO2. Nuevo Hyundai Veloster pronto en Argentina.
La nueva generación del original modelo con tres puertas laterales estrena motor turbo de 204 cv y suspensión trasera multilink en todas las versiones. El nuevo Veloster, que llegará al país en breve, mantiene como distintivo principal su asimetría, con una puerta del lado del conductor y dos del lado del acompañante, 1+2, siendo el único auto en el mundo con la deportividad de una coupé y la practicidad de un hatchback. En cuanto a las motorizaciones, el nuevo Veloster se ofrecerá con una variante de motor 2.0 de ciclo Atkinson de 149 cv y un 1.6 con turbo e inyección directa de 204 cv, ambos conectados con caja automáticas convencional de 6 relaciones el primero y con doble embrague y 7 marchas el otro. Según datos oficiales, el 2.0 acelera de 0 a 100 km por hora en 9.6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 208 km por hora, mientras que el 1.6 turbo completa esas pruebas con 7.1 segundos y 225 km por hora, respectivamente. Se viene el Gran Premio Argentino Histórico 2018. La nueva edición de la competencia automovilística dedicada a los clásicos que hicieron vibrar las pistas se disputará a partir del 20 de octubre. El jueves abre la preinscripción. El miércoles 8 de agosto se realizó la presentación oficial del 16 Gran Premio Argentino Histórico 2018 en la sede central del Automóvil Club Argentino, Avenida del Libertador 1850, noveno piso. Este año se recorrerán aproximadamente 2.100 kilómetros, largando el día 20 de octubre desde la rampa dispuesta en la sede central del ACA, pasando luego por las ciudades de Arrecifes, Río Cuarto, Potrero de los Funes y Junín, para terminar la prueba en el Autódromo Juan Oscar Gálvez de la ciudad de Buenos Aires el día 25 de octubre. Ford en una nueva misión solidaria. 20 Ranger, 3 Transit y un F4000 son los enviados de la marca del Óvalo para dar soporte a un operativo solidario. Desde el martes 7 de agosto, la Fundación sí está recibiendo las donaciones en el espacio Dorrego. Ford Argentina participa nuevamente en la misión solidaria con el aporte de vehículos en una acción de solidaridad organizada por la Fundación sí. La acción es apoyada por empresas y organizaciones sin fines de lucro y cada año reúne progresivamente a más personas involucradas, desde voluntarios de las fundaciones que intervienen en el proyecto como así también particulares que se acercan a dejar sus donaciones o incluso dispensar su tiempo a la clasificación, empaquetado y carga de los convoyes. Lanzando al mercado el DS7 Crossback, el nuevo SUV de DS. Un producto que representa la innovación y el savoir-faire firmados París. En Roycan pensamos que nunca es tarde para llevarte tu Chevrolet en cuotas. Por eso, los martes y viernes decidimos esperarte hasta las 22 horas en nuestra sucursal de Caseros. Después de trabajar, te mereces la mejor atención. Y en Roycan te estamos esperando. This is Dakar, men. Y en el Dakar, el filtro es Vega. Rey Goma, la marca líder en soportes de motor. En Roycan pensamos que nunca es tarde para llevarte tu Chevrolet en cuotas. Por eso, los martes y viernes decidimos esperarte hasta las 22 horas en nuestra sucursal de Caseros. Después de trabajar, te mereces la mejor atención. Y en Roycan te estamos esperando. ...30 años junto a Ford. ...30 años junto a vos. Juntos, llegamos lejos. Forcam,
Concesionario oficial Ford. Parabrisas Arana, más de 3 décadas brindando servicio de colocación de cristales en la zona oeste. En nuestras 4 sucursales trabajamos con todas las compañías de seguros y somos parte de la red oficial Pilkington. Parabrisas Arana. Lanzando al mercado el DS7 Crossback, el nuevo SUV de DS, un producto que representa la innovación y el savoir-faire firmados París, conjunto con tecnologías de avanzada e innovadoras y una extremada atención al detalle, ofreciendo al cliente una experiencia única y diferencial. Podríamos categorizar el producto en 3 grandes pilares. Un pilar importante es Avantgarde. Un segundo pilar sería lo que es el refinamiento y el tercer pilar, la innovación. Comenzando por Avantgarde, nos referimos al espíritu único y deseable que irradia el vehículo, justamente por el hecho de ser un vehículo hecho a medida, desde el punto de vista que vamos a tener distintas inspiraciones, que nos referimos a la ambientación interior del vehículo, diseñadas y pensadas en el espíritu parisino. Un diseño exterior que se caracteriza por su espíritu carismático, que nos va a entregar realmente un estilo hipnótico al ver al DS7 Crossback. Materiales nobles en su interior, donde vamos a poder apreciar la calidad del tablero, los paneles de puerta, los cueros, los tapizados, así como detalles de cristales engarzados en distintos comandos y una especial atención en los detalles en los que podemos mencionar como un ejemplo el reloj BRM de lujo francés y, por ejemplo, el grabado guilloché en distintas partes de la consola central. El segundo aspecto, que sería el refinamiento, nos referimos al know-how del lujo francés. En este aspecto vamos a poder encontrar una mirada cautivante, como todo DS, tanto en la parte frontal, gracias a lo que son los proyectores con la tecnología DS Active LED Vision, como en la parte trasera, donde vamos a tener los faros 3D con el efecto de las escamas de cocodrilo que realmente aportan una firma luminosa muy impresionante para el vehículo. El tercer eje es la innovación. Nos referimos a toda la tecnología de punta que embarca este vehículo. Vamos a tener 3 ejes en este apartado que podrían ser lo que es el placer de conducción, que vamos a englobarlo con lo que es DS Pilot, lo que es la seguridad, que vamos a abarcarlo con el programa DS Safety, y el confort, que lo vamos a estar canalizando a través de DS Lounge. Por el lado de DS Pilot, estamos haciendo los primeros pasos en la conducción autónoma, ofreciendo DS Connected Pilot, que a través del regulador de velocidad adaptativo y la alerta al franqueamiento involuntario de carril activo, va a lograr ofrecernos justamente una experiencia única en cuanto a manejo autónomo. Por lo que es el lado de DS Safety, vamos a estar ofreciendo un equipamiento totalmente innovador como es DS Night Vision, y por el lado de lo que es el confort, como les mencionaba, con lo que es DS Lounge, vamos a poder contar, entre otros, por ejemplo, con la tecnología DS Active Stand Suspension, una tecnología que analiza la superficie antes del paso del vehículo y adapta la suspensión para ofrecer el máximo confort de suspensión a sus pasajeros. Y un aspecto importante del lado de la innovación también van a ser la eficiencia de las motorizaciones. Vamos a estar ofreciendo 2 motorizaciones, una Naftera PureTech de 165 caballos de potencia, asociada a una caja automática de velocidades de 6 marchas, y por otro lado una opción diésel de 180 caballos de potencia, asociada a una caja automática de velocidades de 8 marchas. Realmente 2 opciones muy eficientes que van a ofrecer una muy buena performance al vehículo. De esta forma, estos equipamientos de punta, en combinación con el savoir-faire del lujo francés y la atención a los detalles, aportan una serenidad dinámica
y de performance únicas al DS7 Crossback. Bueno, la marca DS tiene tres conceptos claves sobre los cuales se fundamenta, que tienen que ver con sus productos, que son realmente excepcionales, tiene que ver con el refinamiento de estos productos y también con la distribución a través de una red de concesionarios exclusiva. En materia de productos, la marca DS participa dentro de un segmento en el mercado argentino que representa 2% del total del mismo, aproximadamente 15.000 unidades año. Y dentro de este segmento y de este volumen, la marca DS para el 2018 tiene un objetivo de ventas de aproximadamente 1.600 unidades. En este sentido, con el producto que estamos presentando hoy, el DS7 Crossback, el mismo representa en las ventas estimadas aproximadamente un 30% de este volumen. O sea, tenemos un objetivo de venta de aproximadamente 500 unidades en el año. En materia de distribución, es sumamente importante la estrategia que hemos diseñado en materia de una red exclusiva de concesionarios, los DS Store, que brindan una experiencia de cliente realmente única y también una experiencia digital 360 grados. En esta materia, tenemos ya designado hoy tres concesionarios DS Store, uno en Pilar, el otro el DS Store Martínez y un DS Store Núñez en Capital Federal. En los próximos meses estaremos nombrando tres nuevos DS Store, uno en Tierra del Fuego, otro en la ciudad de Rosario y otro en la ciudad de Córdoba. Para el año 2019 el objetivo es en el primer trimestre el nombramiento de dos nuevos concesionarios, uno en la provincia de Mendoza y otro concesionario en el sur de la Capital Federal. Con esta red de concesionarios pretendemos alcanzar el objetivo de ventas buscado y brindar especialmente una experiencia cliente realmente única a través también de lo que se ha desarrollado como programa clientela, el programa Only You, que es un programa que brinda servicios y privilegios exclusivos para los clientes de DS. En materia de formación de los DS Store, concesionarios que deben prestar un servicio y justamente llevar adelante este programa Only You de manera realmente importante. La formación y la preparación de los asesores de venta es de vital importancia para llevar adelante el programa, con lo cual hemos diseñado un plan de formación muy específico respecto de la relación clientela que deben tener y de la forma de comercialización de los productos de ese. En materia de postventa, que no es un tema menor, tenemos 22 puntos de venta también habilitados a nivel nacional a través de una red de talleres de la red Citroën que están perfectamente capacitados para la atención de cualquier problema o de cualquier situación que puedan tener los DS en cualquier lugar del país. Por lo tanto, una marca que está en pleno desarrollo, una marca que se ha lanzado como tal a mediados de 2014 a nivel mundial y que estamos desarrollando fuertemente aquí a nivel nacional en la Argentina con las características que antes mencioné. Amigos del dossier y un buen plan. Mi nombre es Sebastián Barros, soy el gerente de postventa de Kansai y hoy les voy a hablar sobre la postventa y el mantenimiento del Toyota Prius, el primer híbrido comercializado en la Argentina. Bueno,
En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la postventa. Clama, concesionario Renault, www.clama.com.ar. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. En Serra Lima estás más cerca del nuevo Ford Focus. Conoce todas las opciones que te brindamos para tenerlo antes. Serra Lima, concesionario oficial Ford. Rey Goma, la marca líder en soportes de motor. Parabrisas Arana, más de 3 décadas brindando servicio de colocación de cristales en la zona oeste. En nuestras 4 sucursales trabajamos con todas las compañías de seguros y somos parte de la red oficial Pilkington. Parabrisas Arana. En Serra Lima estás más cerca del nuevo Ford Focus. Conoce todas las opciones que te brindamos para tenerlo antes. Serra Lima, concesionario oficial Ford. Amigos del Dossier y un buen plan. Mi nombre es Sebastián Barros, soy el gerente de postventa de Kansai y hoy les voy a hablar sobre la postventa y el mantenimiento del Toyota Prius, el primer híbrido comercializado en la Argentina. Antes los vehículos híbridos poseen, a diferencia de un vehículo convencional, 2 motores. Y lo que hoy vamos a hacer es desmistificar la complejidad del mantenimiento y el uso de un vehículo híbrido. El mantenimiento de un Toyota híbrido es exactamente igual que cualquier vehículo Toyota con motor convencional. El tiempo de mantenimiento es cada 10.000 kilómetros o un año, lo que ocurra primero. Y el costo del mantenimiento es exactamente igual que el de un Toyota Corolla. En este caso, el Prius tiene un motor de 1.800 centímetros cúbicos, naftero, y se cambia el aceite y los filtros cada 10.000 kilómetros, como todos los vehículos Toyota. Es importante destacar que el usuario de un Toyota Prius no tiene que preocuparse por nada adicional a cualquier otro vehículo de la gama Toyota. Los mantenimientos son exactamente lo mismo y se tiene que despreocupar por cargar la batería. Esto es otro de los puntos a desmitificar. La batería no se tiene que enchufar, sino que el sistema híbrido de manera inteligente a través del motor naftero o utilizando la energía cinética del vehículo, tanto del frenado como de la desaceleración, se va a encargar de cargar la batería. Es decir, uno se tiene que despreocupar por la batería. Como les decía, el mantenimiento esencial es cada 10.000 kilómetros, que contempla la revisión general del auto y el cambio de aceite y filtro, y según el kilometraje comprenderá filtro de aire acondicionado o filtro de aire de motor.
y el sistema híbrido no tiene ningún tipo de mantenimiento especial. Y como les decía antes, Toyota Argentina garantiza todo el sistema híbrido por 8 años. Por último, recordarles que el usuario de Prius no tiene que hacer nada especial más que disfrutar el auto. El sistema inteligente va a encender el motor naftero cuando requiera cargar la batería o a utilizar la energía del frenado y de la desaceleración para cargar la batería. Uno no tiene que hacer nada. Encima, acompañado a una caja CVT, el manejo es divertido, silencioso y se comporta exactamente igual que cualquier otro auto naftero. Para más información sobre nuestros productos o servicios Toyota, los invitamos a visitar nuestra página web www.kansai.com.ar o a comunicarse con nuestros teléfonos de contactos 4670-7000 y el 4585-4600. Los esperamos en Kansai. Muchas gracias por visitarnos. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Obviamente les agradecemos a ustedes por seguir acompañándonos del otro lado de la pantalla y en este caso a Roy Khan, concesionario oficial Chevrolet acá en San Martín, por prestarnos las instalaciones y sobre todo para seguir permitiéndonos mostrarles todas las innovaciones en materia de posventa que implementan, que ponen de manifiesto cada una de las marcas. Con ustedes nos vamos a encontrar dentro de 7 días, acá mismo, en la pantalla del Garage TV. Este programa es auspiciado por Chevrolet. Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras. Chevrolet. Find new roads.